Los alumnos platicando con ellos. Ellos vienen a visitarnos y son de la Escuela Secundaria Técnica 34. No, creo que los agarré así como que sin ganas. A ver, Escuela Secundaria Técnica número 34. Eso, ya, eso, me gusta el entusiasmo. ¿Por qué? Porque nos van a platicar de algo muy importante que ellos han elaborado y van a compartirnos con todos nosotros, ¿no? Pero bueno, antes que otra cosa pase, me gustaría presentarlos, bueno, que se presenten ellos mismos diciéndome su nombre y su grupo. Por favor, vamos a empezar de este lado, por favor. Me dices tu nombre y tu grupo. Ahí estás. Peña Bautista Luis Antonio y grupo tercero B. Perfecto, por favor. Bueno, yo me llamo Andrea Guadalupe Quintana Pérez y voy en el grupo tercero B. Bueno, mi nombre es Daniel Ramírez e igual, del mismo modo, voy en tercero B. Tercero B, de este lado, por favor. Mi nombre es Diane Núñez Galicia y soy del tercero B. Mi nombre es Nicole Bermejo Sánchez y soy de tercero B. Mi nombre es Pineda Núñez Giovanni Aldair y soy de tercero B. Bueno, y con ellos viene la profesora, si está mal, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Nelly Palacios, yo soy la profesora de los muchachos. Estamos en el laboratorio de lácteos. Perfecto. Bueno, y hoy hay muchos motivos para estar contentos. Fíjense, estamos próximos a irnos ya de vacaciones de Semana Santa. Una. Dos, pues ya están ustedes próximos a salir ya de la secundaria, ¿no? Ya estamos en la recta final, ¿no? Ya sienten las golondrinas tocar en el aire, ¿verdad? Sí. Eso es. Y por último, creo que lo principal a lo que vienen ustedes es a presentarnos algo que están elaborando allá en su secundaria. Pero primero, ¿dónde se ubica la secundaria? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? Bueno, la Escuela Secundaria Técnica número 34 se encuentra ubicada en Mixquic, dentro de la delegación de Tláhuac. Es una escuela agropecuaria. En el Distrito Federal solamente hay 3 escuelas agropecuarias y nosotros pertenecemos a una de ellas. Uh-huh. Es una escuela muy bonita, a mí me gusta mucho. Es una escuela que difiere de las demás. ¿Por qué? Porque los laboratorios que manejamos son diferentes. Hay laboratorios en donde se hace el proceso de producción de carne, laboratorio de apicultura, donde a los jóvenes se les enseña el cultivo de las abejas, laboratorio de agricultura, laboratorio de proceso de frutas y hortalizas, laboratorio de ganadería y en nuestro laboratorio, que es donde trabajamos, que es la elaboración de productos lácteos. Elaboración de productos lácteos, ¿qué tal, no? Y es muy interesante porque se dan cuenta toda la diversidad, toda esta gama que hay de talleres que nos brinda la oportunidad de esto, ¿no? Platícanos un poquito de tu plantel. Donde se ubican ustedes, me decía, ¿cuánto tiempo está aquí de distancia? Bueno, el plantel está más o menos a 2 horas. Es un plantel que se ubica, como ya lo dijo mi maestra, se ubica en Mixquic. Es un plantel no muy grande, aunque las áreas agropecuarias, que son ganadería y agricultura, son más extensas que la de nosotros. Nuestro taller es algo reducido, aunque sí se puede trabajar cómodamente, y en él se hacen diversos productos. Bueno, es que sí es cierto, muchos de nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos de cerca al poder trabajar pues con la naturaleza, con animales en otros planteles, estamos muy limitados porque estamos muy céntricos a veces, ¿no? Cuando las escuelas están un poco más en el área metropolitana o ya lejos del Distrito Federal, se da otra dinámica, ¿no? Así es. Sí, en esta escuela que está, de hecho está ubicada ya casi a las afueras del pueblo de Mixquic, sí, es los jóvenes que van ahí, la mayoría de sus papás se dedican a trabajar en el campo, ¿sí? Y muchos de ellos tienen todavía esas tradiciones, esa cultura de sembrar, de tener animalitos en casa. Entonces, esta escuela pues viene muy bien para ellos. ¿Por qué? Porque les abre otro panorama a los jóvenes. Sí, el enfoque principalmente de la materia es que nosotros formemos alumnos que sean capaces de resolver problemas, que puedan llevar a cabo proyectos, ¿sí? E incluso el enfoque de los talleres es que cuando ellos salgan puedan llevar a cabo sus prácticas a través de algunas microempresas familiares para que ellos puedan tener un sustento económico, y también esto les dé hincapié para que puedan insertarse a un aspecto laboral. La verdad a mí me encanta esa escuela. Claro, usted dijo algo muy importante, profesora. Mixquic tiene una tradición muy arraigadas, años, por supuesto, así es, ¿no? A ver, chicos, alguien platíqueme a los otros compañeros que no saben de estas tradiciones, ¿qué se celebra, qué es importante en esta localidad? Fuera de su escuela, pero en la zona.
el que guste. Bueno, en esta localidad es muy interesante para los de la localidad el 2 de noviembre, el día que se hace los Días de Muertos. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito cómo es, para los que no conocen, les dé envidia y quieran ir algún día. Bueno, en la localidad de Mixquic, en el pueblo, en el panteón, hacen, bueno, decoran muy bonito las tumbas, le ponen muchas velas y van a rezar, están acompañando a sus familiares un rato en donde se sepultaron. Entonces, cuando los acaban de acompañar el 1 de noviembre, para amanecer el 2, después de ahí se van a, creo que a festejar, compran pan y todo eso, y ponen ofrendas muy bonitas para los que ya se murieron, ya los que ya fallecieron, vengan a festejar con ellos, a comer un poco de lo que tienen. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes tiene algún conocido a través de las redes, algún pariente que esté en otro país? Cuando les comentan cómo celebran esto, ¿qué les han dicho? Por favor. Bueno, principalmente nos han, bueno, a mí, me, principalmente mi papá es el que se encuentra a las afueras del país y pues me comenta que es muy diferente las riquezas culturales que tienen en los países, bueno, en el país en el que está, que es Canadá, y es mucha la diferencia que se encuentra con México. ¿Por qué? Porque aquí, digamos que, o sea, tenemos muchas tradiciones y la cultura es muy diversa. Y a mí me encanta que los jóvenes sigan conservando esas tradiciones que son parte de nuestro país, ¿no? Tenemos esta diversidad gastronómica, colorido, música, lenguajes, o sea, somos un país privilegiado realmente. A mí me da mucho gusto y me siento muy orgulloso, ¿no? Ok, de este lado, ¿qué más nos puedes contar acerca de la tradición que se celebra particularmente el 2 de noviembre? Bueno, aparte de las ofrendas, como había dicho mi compañero, se va a acompañar a las tumbas, se quedan a cierta hora, que es a las 12 de la noche, después de ahí van a sus casas y van a comer lo que pusieron en las ofrendas, algunos los comen y algunos pueden dejar más tiempo sus ofrendas. Y bueno, también hay otras diferentes festividades, como ahorita que es lo de Semana Santa, se adornan todas las calles donde pasa la Vía Crucis. La Vía Crucis. Uh-huh. Y bueno, pues es muy bonito visitar Mixquic. Yo les recomendaría que fueran. Pues ahí está la invitación, ahí está la propuesta. Pero bueno, vamos entrando ya en materia de lo que nos importa, ¿no? Ustedes nos vienen a presentar algo que hacen, que elaboran directamente en sus escuelas. ¿Quién quiere empezar? Por favor. Bueno, elaboramos una variedad muy diversa de productos y bueno, por ejemplo, elaboramos los quesos, hay diferentes tipos, también como el queso molido, la leche que se utiliza no contiene ningún aditivo, ningún conservador, y por ejemplo para el queso molido el único conservador que sería la sal, es muy fácil de fundir, y elaboramos también dulces como el dulce de leche, el flan, budín, entre otros productos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en elaborar, por ejemplo, si nos muestras qué tipo de queso tenemos? Este es el queso panela y esta es la mantequilla. Okay. Mantequilla, ¿cuánto tiempo tarda en elaborarse la mantequilla? Bueno, este producto es prácticamente nuevo en el taller. Uh-huh. No sé muy bien cuánto tiempo se lleve, aunque sí supongo que es bastante porque se tiene que mover muy bien a la crema para que se separe el agua y se pueda moldear fácilmente. Entonces tenemos mantequilla y panela. Ajá, panela. ¿Las tortillas ya están por allá? Bueno, ahí van, ahí están trabajando. Y acá de este lado tenemos, por favor, le pones el micro. ¿De este lado qué tenemos? Bueno, yogur. Yogur. Mi compañera trae cereal, entonces vamos muy bien. Perfecto. Si lo muestras nada más hacia adelante para que lo vean, para que se antoje. ¿Este yogur es yogur natural o tiene algún sabor? Tiene el sabor de nuez. De nuez. Perfecto. Bueno, entonces ahorita vamos por la granola. A ver, ¿de este lado qué tenemos, amiga? De este lado tenemos lo que es el queso Oaxaca. El queso Oaxaca, bueno, pues es un producto que está elaborado a base de leche 100% natural y a base de un proceso pues muy básico, que es solamente el calentamiento de la leche,
bueno, se cuaja y instantáneamente sacamos lo que es la pasta y pasamos a fundir y hacemos lo que son las tiras. Esto es un producto que es es muy básico en el taller, ya que desde hace mucho tiempo, desde los inicios de lo que es nuestro laboratorio, siempre se ha procesado y es algo muy común en la escuela. Ok, ustedes hacen estos productos. Una vez que los tienen, que ya los terminaron, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué se hace? Como lo mencionaron los alumnos, los productos se hacen de productos 100% naturales, de leche. Nos llevan de manera diaria 120 litros de leche, que es lo que procesamos. No se les pone ningún conservador a los productos, ningún aditivo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los yogures, los hacemos con mermeladas naturales que obtenemos del laboratorio de frutas, y los conservadores, que son la sal. Los productos que nosotros elaboramos o los jóvenes elaboran dentro del laboratorio de lácteos se consumen con la comunidad escolar o bien llegan también dentro de la comunidad de Misqui a consumir los productos de ahí. Dentro de la comunidad es donde se desplazan los productos. Perfecto. A ver, amigo, yo quisiera preguntarte, ¿por qué escogiste este taller en particular y no otro de los que había en tu escuela? ¿Qué te llamó la atención de este taller? Bueno, gracias. A mí lo que me llamó fue que siempre quise saber qué era lo que comía. No, nunca supe qué contenían los productos que yo consumo, las cosas que yo pruebo. Siempre quise saber si los productos se hacían de manera natural o necesitaban algún conservador en especial, si había productos para hacerse o se hacían así instantáneamente. Perfecto. A ver, de este lado, amigo, yo te preguntaría, de los dulces que ustedes hacen, que llevan a cabo, ¿cuál es tu favorito? Mi favorito es el budín. Es un producto natural que no lleva muchos ingredientes y además es muy rico. Puede contener tres sabores y bueno. Pues, sí. ¿Tres sabores? ¿Cuál es la variedad? Dime. Por ejemplo, puede ser el chocolate, la vainilla y la fresa. Aunque también puede llevar coco, cajeta o algunos otros sabores. Bueno, no sé ustedes, pero realmente aquí nos vinieron a antojar estos chicos. Mi compañero ya está listo saboreándose unas ricas quesadillas. Y bueno, por supuesto, la invitación para que cada uno de ustedes nos hablen de ¿qué seguiría para ustedes? Ok, ahorita nos traen sus productos. ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué viene antes de que ustedes salgan ya prácticamente de la secundaria? ¿Alguno en particular? Bueno, yo antes pensaba en poder hacer microempresas con todo lo que nos han ayudado. Entre todos los talleres se puede hacer haciendo una cadena, como se le hace como el yogurt, que se utilizan las mermeladas del laboratorio de frutas y hortalizas. Se sigue procesando eso con la mermelada hacia los yogurts, poder hacer unas microempresas donde se vayan los alimentos llevando muchas fases para ayudarnos entre todos. Esto me encanta, ¿no? Generar recursos económicos a partir de algo que a mí me gusta, ¿no? Esto es muy padre. Bueno, miren, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Tenemos allá chat para ver qué nos comenta. ¿Qué tenemos allá, por favor, Alma? Así es, aquí está ya conectada la técnica 3, la técnica 113, la técnica 26, donde está Galicia, la técnica 56. Todos les envían un saludo a los chicos de la técnica 34 y nos dice la técnica 113, ya se me antojó, ya nos dio hambre aquí de ver todos los productos que los chicos realizan. Claro que sí, les digo que lamentablemente la televisión no permite el aroma, pero yo les puedo asegurar que los productos que traen sus compañeros aquí ya nos antojaron a todos en el staff, ¿no? Perfecto. De este lado, amigo, si tuvieras que escoger algún otro producto para elaborar, ¿qué te gustaría hacer dentro de tu taller? Bueno, me gustaría también saber cómo se elabora lo que es el... el yogur se elabora de una manera muy fácil. Y bueno, la mayoría de los productos lácteos se elaboran y pues no hay ni que de dónde escoger. Perfecto, eso me encantó. Cuando ustedes decidieron hacer este taller, ¿cómo elige, profesora,
¿qué productos van a hacer? ¿Es por temporada? ¿Llevan, supongo que un programa ya preestablecido? ¿Cómo eligen qué productos elaborar? Así es, como nos menciona, nosotros ya tenemos un programa establecido de las prácticas y dentro de las necesidades que nosotros vemos dentro del laboratorio, se van innovando productos. Por ejemplo, lo comentaba el alumno, la mantequilla es un nuevo producto que se está elaborando en el taller, el budín, los dulces de leche, también son productos que se han estado innovando y vemos dentro, obvio, es como todo, ¿no? Cuando elaboramos un producto, ver qué es lo que nos falta, hasta dónde es su punto exacto para que se pueda cocer o se pueda sacar a la venta, y es así que a base de aprendizaje y error, ¿no? Nosotros sí vemos que a los jóvenes les gusta, incluso a ellos también les decimos, a ver, muchachos, ¿qué producto proponen ustedes que sea innovador? Porque finalmente es para ellos, ellos son los que están trabajando dentro del laboratorio y son ellos quienes disfrutan todas estas prácticas, tanto de las prácticas como de los productos que ellos mismos elaboran, ¿sí? Pero básicamente es en la planeación y en las necesidades de los muchachos y las ideas que ellos mismos nos proporcionan. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta. De los productos que ustedes han elaborado, ¿cuál tiene más demanda? ¿Qué es lo que más les piden? De los productos de los que yo creo que más nos piden, creo que es el queso Oaxaca, ya que también se utiliza para las quesadillas. Cuando ponen a la venta las quesadillas, pues bueno, sí se pueden vender y después, como hacen unos quesos más pequeños a esos de 100 gramos, los ponen también, creo que a la venta, y llegan los otros compañeros de nuestra misma escuela a comprarlos al taller. En el receso o así, cuando salen, luego hasta incluso, bueno, yo le digo a mi profesor, déjame ir al baño y pues voy a comprar un budín. Nos está viendo el profesor, ¿eh? Ok. No, sí, lo voy a comprar un budín. No, y no. Me encanta porque es lo que estaba yo pensando. ¿Cómo se vive en la comunidad? Decir, a lo mejor yo estaba pensando, voy al taller y voy a catafixiar o voy a hacer el famoso trueque, un intercambio de un queso por, pues no sé, una regla T, ¿no? Porque tengo de dibujo, no sé, se me ocurrió a mí pensar en estas cosas, ¿no? Pero, bueno, estos productos ya los elaboraron. ¿Ustedes dónde los venden? O mejor dicho, ¿los venden? Porque debemos obtener un recurso económico, ¿no? ¿Qué se hace con ellos? ¿En dónde se van? Bueno, nosotros los vendemos dentro de toda la comunidad escolar, como ya lo comentaba la maestra. Algunas ocasiones personas de las afueras de la comunidad de Mixquic llegan a ir a la escuela a visitarnos y hacer un recorrido por toda la escuela, ya que obviamente no es el único laboratorio que tenemos, y pues muchas veces la gente se acerca a nuestro taller y pues comercializamos todos nuestros productos, desde los quesos, desde lo más mínimo hasta lo más grande. Ahora, lo importante también es, cuando ustedes entraron a este taller, pensaron, como todos los talleres, se requiere hacer una inversión. ¿Para este taller ha sido para ustedes caro lo que han invertido? ¿Han invertido demasiado dinero en el taller? Bueno, básicamente lo que, bueno, es un privilegio para nosotros, es que nosotros no gastamos un solo peso. Lo que nosotros hacemos, todo nos lo da la escuela, desde, bueno, la materia prima, todo nos lo da. Lo único que nosotros hacemos es el proceso para, bueno, digamos que lo aprendemos y lo hacemos, y todo lo comercializamos, y todo lo que sale pues básicamente es para comprar nueva materia prima y pues volver a producir. ¿Crema también producen? No. ¿Es más complicado el proceso? No, de hecho nosotros lo que hacemos con la crema es la mantequilla, okay. ¿Sí? Se retira la crema de la leche cuando llega, o bien cuando se hizo un proceso, se retira toda esa crema y se va guardando hasta, como decía Alejandro, esa crema se bate por completo para retirar el agua y ya sale la mantequilla que podemos ver nosotros aquí. Muy rara vez llegamos a comercializar la crema como tal. Ahorita estamos mejor utilizándola para la elaboración de mantequilla. Bueno, aquí a su lado, profesora. A ver, amigo, cuéntame, ¿qué te dicen tus compañeros cuando estás en este taller? ¿Cómo recibieron la noticia? O incluso tus papás cuando dijeron, yo quiero estudiar en el taller de lácteos. ¿Qué te dijeron?
Bueno, pues es el taller con más demanda. Casi todos los que van a entrar a esa escuela lo piden. La mayoría quiere aprender cómo elaborar los productos lácteos y pues es muy divertido y pues muy fácil de aprender. De este lado, por favor, amiga. Sí, sí. Bueno, yo creo que es muy interesante aprender lo que nosotros nos alimentamos, de lo que comemos y las cantidades y todo por lo que pasa ese producto para que nosotros lo podamos consumir. Bueno, y aquí ya viene y nos presenta sus productos ya elaborados y muy, muy coquetos, ¿no? Pero platíquenme ahorita que nadie nos ve. ¿Cómo fueron los primeros intentos, no? Porque a veces hay errores, ¿no? A veces hay fracasos. ¿Alguien tuvo una mala experiencia al inicio de esto? ¿Que nos quiera compartir? Yo, dice, la voy a tener que decir aunque no quiera. Bueno, no fue mi error ni de mi equipo, pero yo vi a un equipo que trató de hacer queso Oaxaca, uh-huh, y no sé qué le haya salido mal, pero se cortó la leche y ya no sirvió para nada. Uh-huh. Entonces ya la tuvieron que utilizar como requesón. Quería hacer, originalmente era queso Oaxaca, pero terminó en una mezcla como entre yogur, jocoque, alguna mezcla rara, ¿no? ¿Alguien más tuvo alguna experiencia de ese tipo? No, dice, ¿por qué me voy a quemar aquí, verdad? No, todo salió perfecto, todo salió muy bien. Perfecto. Bueno, profesora, antes de entrar al aire, platicamos, quería hacernos alguna invitación a esto. Coméntenos, por favor. Sí. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad escolar para que nos visite y a toda la comunidad de las demás escuelas que nos visiten a la Escuela Secundaria Técnica número 34, que la conozcan, que vean todo lo que hacen los muchachos, no nada más en el laboratorio de lácteos, todos los demás laboratorios son muy, muy bonitos los laboratorios, y conozcan todo lo que hacen ellos, cómo lo hacen, qué es lo que elaboran, que prueben los productos que realizan todos los demás laboratorios, ¿sí? Entonces los esperamos por allá con los brazos abiertos y queremos que nos vayan a visitar. Y con los bolsillos llenos también. ¡También! ¡Claro! ¿No? Por supuesto. Bueno, pues como ustedes saben, el tiempo en televisión siempre es complicado, siempre es difícil, pero yo me gustaría quedarme o que nos dijeran ustedes, ¿qué se llevan de esta experiencia? ¿Cómo se sintieron? Ya olvídense de que lo están viendo, no se va a ver más que cuando lo reproduzcan, pero ustedes, quiero que me digan cómo se sintieron el habernos visitado en este día. Por favor, empezamos contigo. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Bueno, pues es una experiencia muy bonita, la verdad yo no había venido aquí, ni siquiera, bueno, había visto el plantel, uh-huh, y pues sí, es una experiencia muy bonita porque a pesar de que sales de la tele y todo eso te da un poco de nervios, no, bueno, tienes la seguridad de lo que tú vas a hablar porque los productos ya tienes la experiencia de cómo hacerlos, el aprendizaje y bueno, lo puedes comentar con otras personas y bueno, explicarles así cómo se hacen los productos. Claro, y ahora que regreses, ¿vas a cobrar por los autógrafos? No. No, perfecto. Ok, de este lado, oye amiga, ¿cómo invitarías a las generaciones que vienen detrás de ti para que entraran a este taller? ¿Cómo les dirías, cómo las convencerías para que se anotaran? Pues primero que nada deben de pues empezar por ellos mismos a saber lo que ellos, como ahorita le comenté, lo que les gusta comer y cosas así, porque no simplemente nada más se trata de comerlos y ya, también deben de saber las cosas que contienen y pues en su elaboración no es nada difícil y pues espero que les guste. Claro, sobre todo ahora que nos mencionan tantas bondades, ¿no? Económico, que nos puede retribuir un ingreso, que son ricos, que son saludables, que son naturales, ¿no? ¿Qué más, amigo? Tú, a ti, ¿qué te llevas de hoy, de este día? Bueno, pues me llevo una bonita experiencia porque se nos da el espacio de poder dar a conocer nuestros productos, de dar a conocer nuestra escuela, que es muy bonita. Y también, como dijo mi compañera, invitar a mis compañeros a que se interesen por lo que comen, por lo que consumen y cómo les ayuda o les perjudica en esos casos. Y tú lo dijiste muy bien, este espacio es por y para ustedes, ¿no? De este lado. Ah.
Sí, bueno, pues yo de este día y de esta experiencia, pues quiero decirles que pues que me siento muy emocionada y pues aparte que pues invitar a toda la comunidad escolar a que nos visiten. La Escuela Secundaria Técnica número 34 está abierta para ustedes. Nuestra escuela es una maravilla, la verdad, y a las futuras generaciones, bueno, y si ustedes compañeros tienen hermanos, pues ¿cómo se podría decir? Claro, que el que estén con esta apertura para... Ajá, incitar a sus, si tienen hermanitos, uh-huh, a que pues nos conozcan y más si quieren tener pues algún tipo de laboratorio como es el de nosotros, lácteos, o como ya lo comentaba la profesora, alguno de los otros laboratorios para que pues puedan aprender algo más. Ok, por favor. Bueno, yo los invitaría a todos a visitar los demás talleres, no somos el único y entre todos nos... podemos ayudar para visitar las demás escuelas y conocer lo que hacemos todos. Y no somos la única escuela que lo hace y hay otras escuelas, igual agropecuarias, que tienen otros talleres diferentes a nosotros, igual las pueden visitar. Perfecto. Bueno, pues este día me llevé una experiencia muy bonita y pues les hago una invitación para que, además de visitar la escuela, visiten el pueblo de Mixquic para ver sus tradiciones y seguirlas conservando. Estoy de acuerdo, Mixquic, Tláhuac, todas las localidades de nuestro país tienen una gran cantidad de cultura, de historia que es para divulgar, para compartir. Profesora, por favor. Bueno, pues yo agradezco la invitación por este espacio que nos están proporcionando para que nosotros demos a conocer todo lo que se hace dentro de nuestro plantel y como ya lo había reiterado, les hago la invitación a todos para que puedan asistir, vean lo que hacemos allá en la escuela y también agradecerle al director, que es el veterinario Francisco Javier Romo Ramírez, por todas las facilidades que nos ha proporcionado para poder nosotros realizar la producción de cada laboratorio y también por haber llegado aquí a este espacio. Y por el contrario, nosotros nos sentimos agradecidos con ustedes por estarnos acompañando. Y bueno, llegamos ya a la parte triste porque ya nos vamos, pero buena porque es el momento que ustedes pueden aprovechar pues para mandar un saludo a su amigo. No vayan a hacer aquí toda la lista porque tenemos muy poco tiempo, pero por favor, la cámara y los micrófonos son todos de ustedes. Por favor, no quiere saludar a nadie. Dice, no, a mí me caen mal mis compañeros. Perfecto. ¿Tú no quieres mandar algún saludo particular? Bien, gracias. Ajá. Sí. No, a la tía, al amigo, a la novia. No, no tengo. No, está bien. Sí. Así está muy bien. Ok. ¿Tú? Yo no me pierdo la oportunidad. Eso. Bueno, pues quiero mandar un saludo a toda la comunidad escolar y más a nuestra comunidad escolar que es de la Escuela Secundaria Técnica número 34. Y ya. Ya. Ah, pues un saludo a todo nuestro salón, porque todos somos del mismo, al tercero B de la Escuela Secundaria Técnica 34. Pero diles a los que no tuvieron la oportunidad para que les den vida de que ustedes van a salir en televisión y ellos no. Ah, pues qué buena. Por favor. Profesora, ¿algo más que agregar? Bueno, yo un saludo a toda la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 34 y a todos los alumnos de los grupos B, ajá, que es los del Laboratorio de Lácteos. Y bueno, seguirlos invitando a que sigan trabajando los muchachos, que se sigan superando, sí, para que lleguen a ser personas pues profesionistas. Sí, esa es mi principal invitación también para la comunidad escolar estudiantil dentro de la Escuela Secundaria Técnica 34. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con los jóvenes? Llevo seis años en este plantel y la verdad estoy maravillada con el plantel, me gusta mucho. Y se nota, cuando alguien hace su trabajo con gusto, las cosas salen muy bien. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecer al licenciado Manuel Salgado por las facilidades, que es el director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal. Por supuesto, a mis compañeros que están allá detrás de las cámaras. Mi nombre es Guillermo Gómez, estos son nuestros alumnos. Muchas gracias y hasta la próxima. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran.
Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.